Señor presidente, doctor Vigilio Vargas, Blanco Vargas. Señores presidente, Ulises Turbay Ayala. Señores ministros. Doctor Luis Ayala. Señores representantes de la Internacional Socialista. Monseñor Fanguiño. Amigos de la prensa. Ciudadanos. Precisamente no es este el traje de protocolo, ni somos nosotros expertos en el arte del protocolo, pero sabemos que aquí hemos sido recibidos con calidez y hemos sido recibidos con respeto. Y pienso que todos juntos hemos llegado con satisfacción al final de un proceso intenso. Un proceso que ha tenido dificultades, pero donde se ha puesto a prueba la capacidad de unidad de los colombianos. Tengo la certeza de que Colombia está contenta. Tengo confianza en que este paso abrirá una compuerta para una paz mucho más grande, mucho más incluyente, que de alguna manera reúna a la familia colombiana en el futuro. Sé que están pasando cosas en Colombia. Intuyo que estamos viviendo una época especial, que todos sentimos que ha llegado el cuarto de hora de definir si nuestro destino es la paz o la guerra. El M-19 escogió la paz, encontró en el gobierno del doctor Virgilio Barco un interlocutor, trabajamos juntos, perseveramos en el camino, encontramos ayuda en momentos difíciles, por parte del expresidente Turbay, las Fuerzas Armadas fueron leales en este proceso y pienso que de alguna manera hemos ido construyendo las condiciones para un futuro entendimiento de todos los colombianos. Le hemos dado trascendencia a esta búsqueda de la paz. Sabemos que falta un largo camino por andar. Sabemos que la paz no llega de la noche a la mañana. Es un don de Dios que llega despacio, que nos exige a todos asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos y actuar con dignidad y con fe en el futuro de Colombia. No creemos en la guerra civil, no la queremos, la consideramos indeseable, no buscamos la victoria al interior de la guerra civil. Esperamos que el futuro de los jóvenes de hoy, que el futuro de todos nosotros, no sea el de tomar partido al interior de una dolorosa y profunda guerra civil. Hemos apostado a la paz de Colombia. Creemos en ella. En el recorrido que hemos hecho durante los últimos días sentimos que los colombianos nos acompañan en esta búsqueda. El M-19 no siente soledad en este paso que ha dado. Nuestros hombres van a ser leales con la palabra empeñada. Pueden tener la absoluta certeza de que el M-19 sabrá cumplir con honor lo que aquí ha firmado. Demandaremos igual honor en todos los que firmen con nosotros, pero sabemos que por fin en Colombia empieza a existir valor en la palabra empeñada. Confiamos en ustedes, confiamos en nosotros mismos, confiamos en Colombia. Muchas gracias. Al firmar hoy el gobierno nacional, los partidos políticos y el M-19, los acuerdos de paz,
se entra en una nueva y definitiva etapa para la reconciliación en Colombia. Se trata de concretar la reincorporación definitiva a la vida civil del M-19. Cada uno de sus integrantes ya ha hecho dejación de las armas y sus jefes aquí presentes ya han recibido de parte de un juez los beneficios procesales previstos en la ley de indulto aprobada por el Congreso de la República. Así se han cumplido los pasos legales ordenados por la Constitución. Se ha llegado a la desmovilización de esa organización armada. Al dejar de ser un grupo guerrillero, culmina el proceso previsto en la iniciativa de paz y en la política de reconciliación, rehabilitación y normalización aplicada por mi gobierno con la colaboración de muchos otros sectores de la sociedad colombiana. Los logros alcanzados confirman que es posible adoptar lineamientos y políticas que permitan un diálogo constructivo sin salirse del marco legal y constitucional que impone obligaciones ineludibles. La seriedad, la claridad y la sinceridad, la necesaria autoridad y voluntad políticas, la precisión en las metas y la disposición al diálogo han facilitado el resultado que hemos alcanzado conjuntamente. Al finalizar esta etapa, en el proceso de paz ha quedado despejado el camino de la reconciliación nacional. Las puertas de la iniciativa para la paz que el gobierno formulara hace año y medio están abiertas a todo grupo insurgente que demuestre una voluntad verdadera de reconciliación. Este es el primer ejemplo de un proceso en el cual se ha alcanzado el suficiente consenso para aclimatar la paz entre el Estado y una organización rebelde en actividad. Sin duda, esto tiene un significado especial para Colombia y también para todas aquellas naciones que luchan por encontrar una vía hacia la reconciliación nacional. No han sido pocas las voces que se preguntan cuál es el verdadero alcance del retorno del M-19 a la vida civil. Voces que al mismo tiempo dicen que aún persiste la acción terrorista y la violencia ejercida contra el pueblo colombiano. Ciertamente no ha desaparecido la violencia subversiva, pero sin duda alguna se ha afianzado la esperanza. La esperanza de que sin necesidad de renunciar a la firmeza se puedan encontrar caminos civilizados para resolver los conflictos y las diferencias. La generosidad y la firmeza no son excluyentes en una democracia. La reincorporación del M-19 demuestra una vez más la vitalidad de la democracia colombiana. Quienes en el pasado intentaron modificar el sistema político y social del país por medio de las armas, hoy encuentran el camino para impulsar esos ideales en los mecanismos civilizados de la democracia pluralista. La violencia no debe tener cabida en la Colombia contemporánea. Quienes hoy, con la fuerza y la intimidación, atacan la democracia y pretenden impedir el libre ejercicio del derecho al voto, son el vestigio de un pasado que ha sido superado. Además, hoy el país entero los rechaza.
está demostrado que la lucha armada no es un camino que conduzca al cambio social. Este gobierno ha atacado las raíces de la injusticia social con programas como el Plan Nacional de Rehabilitación. Los logros de las acciones de cambio de este gobierno comprueban que las metas de la justicia social se pueden conquistar por la vía democrática. La historia reciente ha sido testigo del renacimiento sin precedentes de los principios de la libertad, de la tolerancia, de la democracia abierta y de los derechos humanos. Barreras que parecían infranqueables se derrumban ahora bajo la fuerza de la expresión popular. Las ideologías han dejado de ser la justificación de la violencia. La ortodoxia desueta está siendo superada por voluntad del pueblo. El M-19 interpretó con realismo esas tendencias de cambio. Se equivocan quienes creen que al dejar las armas este grupo ha dejado sus ideales. No tienen por qué hacerlo. Es legítimo que defiendan sus ideas civilizadamente. El M-19 ha entendido que la historia contemporánea debe hacerse con la democracia. Ustedes han tenido el valor de reconocer que la paz es el fundamento ineludible de una Colombia nueva. La seriedad, la madurez, la voluntad y el compromiso de avanzar hacia la plena reconciliación han quedado refrendados con hechos de paz. Ciudadano Carlos Pizarro León Gómez, ciudadano Antonio Navarro Wolf y demás miembros del M-19 que no están presentes en este acto, bienvenidos a la democracia. Aplausos.